Que si tienen alguna pregunta, Una. Eh, eh, antes de que se la ha comentado que la, si yo no lo he notado mal, yo he entendido lo siguiente: que la mente de la bodichita puede ser accesible para.

Alguien que tenga un cuerpo humano eh, se puede desarrollar eh, en eh, animales, dioses, etc. <coughs> Esto está plasmado en un sutra. Entonces, el propio Buda lo dice: la mente de la bodichita lo puede desarrollar cualquier ser. <coughs> <coughs> mii ten tang kan che ta sung chun nyan yoy seke ten dek yoy lu ten chik li ya senpo sangpo gyula chan ten dek bakchayakbo yoy dek ten dek dung du le kye dung du dang lu dang pe nyawa da ten dek le kye ni kan che ta nguwa mii bakchayaka nu shuk wankay dung du kye ¿Tú no tú, ¿Lú? ¿Lú de, naga, en de reino Vale. Um, entonces, se puede generar la bodichita en cualquier ser. Ahora, por ejemplo, en el caso de los animales, N en el reino animal no es que por estar escuchando enseñanzas, por estar reflexionando en ellas, van a desarrollar la mente la bodichita. Eso está muy difícil. Pero. Se puede dar en los casos en que, por ejemplo, una persona que como humano, en, cuando estuvo de, de humano, pues es una persona que desarrolla mucha bondad, fue una persona bondadosa, escuchó enseñanzas, reflexionó en ellas y desarrolló esa bondad en su corazón. Luego deja ese cuerpo, de, es decir, va dejando unas huellas en su continuo mental. Luego deja ese cuerpo, renace en el reino de animales, en el reino de los nagas entonces lleva consigo esas huellas, esas impresiones, que le pueden ayudar para que en ese renacimiento como animal o como, o como naga pueda desarrollar la mente de la bodichita. De hecho se dice que eh, el Buda desarrolló esa gran compasión en los infiernos

entonces cuando, por ejemplo, cuando se están dejando esas huellas, quiere decir que ayuda ayuda para que ese ese potencial, esa capacidad pueda madurar, porque se poseen esas huellas, esa capacidad, ese potencial de la bodichita puede desarrollarse por esas huellas, perdón, de la compasión, por ejemplo, puede desarrollarse por esas huellas que se hayan dejado y así ir logrando desarrollar y desarrollar la mente. <coughs> y por eso también nosotros podemos ver casos de animales que el, que su propio comportamiento es de un animal bueno, bondadoso. Ajá. Entonces, también hay otras historias en las cuales. Eh, por ejemplo eh, en el reino de los pretas vida en el reino de los pretas pueden encontrarse con pueden también haber, eh, con en con chenresi y así puedan desarrollar esa esa mente que llevan chenresi que ni eh ᱱᱟ ᱪᱮᱱᱫᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱤᱫᱟᱢ ᱵᱚᱱᱤ ᱛᱮᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚ ᱵᱟᱫᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱸᱡᱩ ᱥᱮᱢ ᱠᱮ ᱵᱟᱫᱮ ᱞᱚᱜᱤᱭᱚᱨᱚ ᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱱᱤ ᱪᱮᱱᱫᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱤᱱᱤ ᱤᱫᱟᱢ ᱵᱚ ᱛᱮᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚ ᱵᱟᱫᱮ ᱛᱮᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚ ᱵᱟᱥᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱫᱮ ᱨᱮᱭᱱᱚ ᱫᱮ ᱞᱚᱥ ᱯᱨᱮᱴᱟᱥ ᱫᱤᱫᱟ 바바통람로다 음 아니 에 잔조심 줄 제바 음 텐데 로기어바 어허 에 텐데시기 어허 바바 바바 텐데시기 통람파 바바 텐데시기 이 이다드 줄 최때네 에 덴바통하는 거야 바다 덴바 음 고기 민두 계시나 오늘 고기 민두 덴바통하는 거 선데기랑 하고 고마던데 통람 통람 러스 러스 하나고기에 응? 통람 넣고여 봐. 통람 람떡 반야 바다. 아니 가서 벽에 장조스음 줄에 끼워 음음. 장조스에 넣고라 끼워 봐. 진리식이 두 줄에 띠네요. 음음. entonces para aquellos que puedan tener ese 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 장추는 통람 넣고여 봐. 신은 통음 토바. 통음 구떡버터 봐. 음음. 진리식이 두 줄에 띠네요. Entonces, hay también historias en las cuales unos pueden haber conseguido ese estado de área de en el camino a la visión eh, basándose en Chenrezig. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Entonces Chenrezig manifestándose como Choten la ten <coughs> Entonces, por eso se dice que incluso en el Resi, manifestándose de varios aspectos, puede dar esas enseñanzas en las cuales está para los yidas se puedan beneficiar de esas enseñanzas. Reinos de pretas, hay muchos reinos de pretas. pretas, perdón, dice yida, pero eso es en tibetano, quise decir los reinos de los pretas. Por la gracia de que te decía ahora. then it could that uh, the um wisdom the demba thonglan da ko thonglam ko ta ba ba ah que puedan desarrollar eh el en el momento en que puedan ver la la realidad tal cual es entonces desarrollan esa sabiduría exaltada y están en el camino de la visión mhm en eh re de lo la chancho que se me lleva o tendría que lo llamar un poco

estos seres tanto animales insectos etcétera llevan consigo tanto acciones virtuosas como acciones no virtuosas y cuando esas acciones virtuosas que han realizado las consecuencias de esas acciones virtuosas siempre va a ser algo beneficioso algo va a traer bienestar va a traer felicidad entonces estas son las que le están ayudando y eh, si además estuvo cultivando lo que es ese amor esa compasión pues por supuesto que esas acciones virtuosas también le van a traer un beneficio le están beneficiando le están ayudando importa y ese beneficio que está experimentando es quien, el, el ser que lo haya vivido que puede ser un insecto puede ser cualquier ser y entonces esta, esta predisposición que tiene pues entonces la ayuda

que tenga una mente, un animal, que tenga una mente no virtuosa, entonces esto le va a traer unas consecuencias negativas. Mi, en mi, en mi, en en y si en, en él tiene acciones virtuosas acumuladas, pues esto también le va a traer unas consecuencias, en este caso, positivas. Y si en, en

pensando en el sufrimiento, si lo estamos pensando de una manera negativa o si tratamos de verlo de una manera positiva. Si lo pensamos de manera negativa, solo el sufrimiento ya está, pero si tratamos de sacarle su lado positivo, las experiencias del sufrimiento, podemos ver en ellas algo positivo, podemos ver cualidades en el sufrimiento, como por ejemplo, por la experiencia del sufrimiento, ayuda a disminuir lo que es el orgullo, ese orgullo de el sentirse superior, ese orgullo se puede ver afectado gracias a las experiencias de sufrimiento y también el, gracias a experimentar sufrimiento podemos desarrollar compasión. Y por lo tanto ese, ese sufrimiento pues también los están esperan, experimentando los animales los seres que están en los reinos de los infiernos etcétera ellos también están experimentando sufrimiento por lo tanto también pueden sacar este aspecto estas cualidades del sufrimiento es decir, todo aquel que tenga sufrimiento, que experimente sufrimiento, basándose en este sufrimiento puede desarrollar estas cualidades, puede ir desarrollando ese conocimiento, esa sabiduría en relación a, estas, a ver este sufrimiento, transformar ese sufrimiento. <laughs> ਉਹ ਦੀ ਜਨੇ ਨੇ ਕੋ ਦੁਗਾ ਚਿੰਨ ਦੁਸਤਾ ਦੁਗਾ ਨੇ ਜੋ ਸੇਮ ਦੀ ਯਾਗੇ ਦੁਗੋ ਮਾਰਵਾ ਇਹਨੇ ਕੰਗੇ ਦਾੰ ਦੁੰਗੇ ਦਾੰ ਨੇ ਕੰਗੇ ਬਰਜੇ ਸੇ ਦਿਲੀਆ ਸਿਮਗੀ ਸਿਮ ਮਗਾ ਸਿਮਗੀ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸਿਮਗੀ ਨਿਬੇ ਕਰਸੋਦਾ ਅ ਲੇਖਣਤਾ ਬਈ ਨਾ ਅਨ ਦੀਗੀ ਸੇਮ ਜੁੰਗਯੋ ਰਵਾ ਸਿਮ ਜੁੰਗਯੋ ਰਵਾ ਸਿਮ ਜੁੰਗੋ ਰ ਸਿਮ ਜਿਮਾ ਦਾਵਾ ਚੀ ਗਯੋ ਰਵਾ ਦੀ ਕੰਗੇ ਸੇ Cuando existen problemas, cuando se presentan obstáculos, pues por supuesto eso trae incomodidad en la mente. No es algo agradable y eso desagradable, ese disgusto ante estos problemas y obstáculos, también pueden provocar un desánimo y eso puede provocar pues el enfado. Entonces este tipo de actitud hasta estos problemas y obstáculos perdón que se nos presenten pues es una actitud negativa que no está ayudando a que nuestra mente vaya progresando vaya mejorando si nosotros ante esos problemas ante estos obstáculos o dificultades tratamos de que claro trae en nuestra mente una situación de, de de, no trae bienestar. no trae ese bienestar. no estamos contentos con ello, pero sin embargo, tratamos de verlo desde el aspecto positivo, trabajar con eso. entonces podemos adiestrar nuestra mente y así, ante esta situación, problemas o obstáculos, podemos hacer que se puedan eh, purificar los oscurecimientos. Mm -hmm. Re, sim, de, uh, mm. Si lo ves como negativo, va a ser negativo. Si lo ves como positivo, va a ser positivo. Además, mm. también se dice, el suf del sufrimiento se pueden sacar muchas cualidades. Mm.

Logo y, uh -huh. logo da. Jig, uh, hmm. y ante esos problemas, esos problemas que están trayendo, pues, malestar, <tú> si nosotros um, actuamos en relación a esos problemas, trabajamos con esos problemas, podemos poner, podemos que nuestra mente se adiestre en ellos, lo... Lo, lo practique, y entonces hace de nuestra mente mucho más estable, más, más valiente, y también para purificar purifica las, los oscurecimientos. Yo creo que en este <laughs> momento, en <laughs> este <laughs> momento, en -hmm. este momento, en este momento, en este momento, en este momento, por supuesto que el amor y la compasión tiene cualidades pero nosotros eh, tenemos la experiencia de primera mano de lo que son los problemas hemos padecido esos problemas hemos vivido esos problemas por lo tanto conocemos lo que es el sufrimiento

no son malos, no, no, no es malo la experiencia de los problemas, sino que cuando al enfrentarnos a los problemas los enfrentamos con una mente eh, a disgusto, una mente negativa, una mente que se desilusiona, se frustra, ahí está el problema, eso es la, el, el error. No el problema en sí, sino la manera en la cual nos enfrentamos o vemos esos problemas. En la vida... Ah, porque decía también, porque los problemas que se nos presentan, eso es parte de la naturaleza. Hay obstáculos y difíciles, enfermos. ¿Mm? Estos son una parte de vida, de naturaleza de nuestro cuerpo físico. Desalentarse, enfadar hacia estas condiciones o experiencias. Esto provoca enfado y agitar nuestra mente. Si abrazamos las dificultades, obstáculos inauspiciosos que se llama, esto dificultades o las su experiencias sufrimiento, tienen la capacidad para capacidades para purificar pacificar nuestros engaños partir de ahí aprenderá mucho más profundo lo que nosotros aprendemos con los profesores y los maestros Por eso los animales y los, los, cualquier otro ser está eh, expuesto a los problemas, tienen problemas. Entonces, esa, esos, esos problemas es la condición para que pueda desarrollar

O dos peces en, en, en el, en el de su uh. el, uh -huh. el propio Buda Shakyamuni, cuando vemos las historias de sus renacimientos anteriores, renacimientos incluso como animales, animales que aún teniendo un renacimiento, más, uh, un renacimiento de animal, poseía la mente de la bodichita. O teniendo un renacimiento como humano, como en el reino de los dioses, como Naga, como Yidan son ejemplos de cómo en estos reinos, en estos renacimientos, se puede tener también la mente la abogadica. Uh -huh. tambien estos factores negativos tiene que tiene algo positivo de ta khondur ngs la na khondur ng an chodung ngin de kunyam de du yor de ne de lokar ba mm ta de nya thorwa de khondur nyam de lo chodung stig yor khondur Por ejemplo, el enfado, el enfado en sí, el enfado en sí como enfado es, es un factor mental. Y lo que sucede con el enfado es la sensación que acompaña al enfado la sensación que está acompañando al enfado es al, es de sufrimiento de malestar es ahí ese, ese sufrimiento ese malestar por eso son mmm, dos aspectos diferentes porque una cosa es el enfado y otra lo que la sensación que está acompañando o que trae ese enfado que es sufrimiento <laughs> Entonces, ese enfado está acompañado de una fuerte sensación de sufrimiento. Dolor, ¿no? Sí. Pero el dolor, pero, el dolor pero, y el enfado es distinto. Y esos son distintos porque y ahí es cuando decía, porque hay gente que se enfada mucho y sin embargo no están experimentando ese dolor, ese sufrimiento fuerte, esa sensación de dolor. Sí, eh. Porque claro, cuando hablamos del enfado hay diversos grados. Sí. Porque hay unos tipos de enfados que en el momento que surgen ya al momento desaparecen. Y en esos casos, y ya se olvidan de ese enfado, en ese caso no está, entre, no está dando demasiado sufrimiento ese, de ese enfado.

de todo corona la yunting eh yema que tanga zyang ji dong ji de dao ge xian de kondole yingting yong ruo Porque el enfado en sí no es tiene cualidades, pero si lo estamos viendo desde el punto de la vista del la vacuidad, entonces podemos ver unas cualidades. en eh chi dang da yang kondi 냠링가셰다 아 xe taa diyo rwa taa kondoo laang waa kaabdaa imbi ni yaa jik ani kharsoo taa kondoo laang dukio yaa rwa taa kondoo laang dukio yaa kondoo laang dukio xe xe waa inaa ani kondoo daa, diki kondoo pangyo rwa taa imbi inaa dii kondoo dii dii pangdaan lohaa rwa taa pangdaan lohaa rwa taa, dii kondoo laay

No es detener el enfado, sino trabajar con ese enfado desde hacer que ese enfado se transforme, transformarlo y, hacer y suavizarlo también, en el cual pues, se está experimentando ese enfado, pero a través de la mente que, que es sabiduría, que es naturaleza de sabiduría y entonces así es otra manera en la cual se está um, manejando esos momentos de enfado no sé, se transforman el enfado incluso si enfado si mm, manera negativo ver observar manera negativa o lo positivo. también trata más como es suave, más suavemente, más positivo, más natural. <coughs> la mente de enfado. ¿Mm? También contiene la el, el, el característico de la dharmakaya, sabiduría primordial. Sutus chene ya samtang vine ni ko khondo sigyo. Khondo sigyo, mujo goya de garis khondo sigyo de. 대단한 로그인이 연구로 보다. 음. Y es, incluso aunque lo estemos viendo desde esta perspectiva, con esta explicación, el enfado, este también sirve para pacificar el enfado. El objetivo es pacificar el enfado, pues también esa es otra manera de trabajar con él, de mirarlo.

Ahora, también cuando se está hablando del enfado, el enfado tiene diversos niveles. Por una parte, solo el enfado, por sí solo, pero también el enfado puede estar acompañado de otra. de otras emociones aflictivas, como puede ser el aferramiento a yo, fortalece más ese aferramiento, o que acompañado del resentimiento, del rencor. Y claro, esto está. Engrandeciendo lo más, por lo tanto es más grave lo que es ese enfado y por lo tanto solo nos, nos trae por lo tanto más problemas. No solo es el enfado, sino que lo está acompañando. Hay unas ocasiones. Enfado no solo enfado, es odio. Enfado, pero está acompañado con odio, resentimiento, el ego. Entonces te produce más dolor. Solamente enfado, menos. Uh -huh. Si nosotros lo observamos, veremos que está acompañado de muchas otras emociones aflictivas. El enfado. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. 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 Pues que eh, yo tengo entendido que antes de enfadarse hay que meditar para no enfadarse. O sea, que una vez que ya ha surgido es difícil detener el enfado, ¿no? Ajá, uh -huh, sí. Está Ya eso es ya está, ¿no? Si pregunto si, si se puede, una vez que se ha generado el enfado, poder. ...trabajar sobre esa emoción o si se debe de hacer antes o después? Chíctán, dé gom dé tágbar kiam niyá gáyá rúa. Áh lá sá. De gyundu giyá guá káyá siná dé... ...ngá tsá gong dré dé gom ni shuk chú mú chá gharé. Rúa. Ché tsá gong... ...ngá tsá dé gong dré nyambo gom ni khó ni shuk chú chú gharé. Ché tsá dé yáng yáng gom bái né, dé ghi... 아니 누슈티기 아니 콘돌리아 아 버게 조보세야 음 아니 양 고직 음 콘돌 조보시 투야당 콘돌 뉴알하냐 그 핑기로 아니 콘돌 랑랑보다 구데나 데깔하고로 데깔하고요 봐 Vale, en realidad nosotros siempre tendríamos que estar meditando, familiarizándonos con esas cualidades positivas, es decir, siempre tenemos que estar meditando. El hecho de que el enfado surja y surja con esa fuerza es también porque nos hemos familiarizado constantemente con el enfado. Por eso, por esa familiarización, por esa meditación en el enfado, por esto este se fortalece y se hace más constante. Entonces, cuando nosotros nos familiarizamos con lo opuesto de lo que es el enfado, entonces estamos Ay, eh, cultivando aquello que nos ayude a que si nos enfadamos pues que este se termine pronto el enfado que se elimine pronto o que el enfado se vaya pacificando o que ya no nos enfademos con tanta facilidad pero eso es un trabajo continuo de una meditación continua de familiarizarnos continuamente con con los aspectos opuestos a lo que es el enfado pero si tú te esperas a que ya va a surgir el enfado y me voy a poner a contemplar, a meditar, pues entonces no, no funcionará bien así. Uh -huh. Es como si, por ejemplo, un día, cada día, perdón, cada día, 20 minutos que le dediquemos. porque, <coughs> 음. 하브 하브직 나는 주제 찍스로도 듣는지 재배나 쇼핑이라고다. 음. 먼저 벳코로 샤샤고 여러분. 벳코로 샤샤고 여러분. 가능하겠네. 먼저 검 격염으로 벳코로 샤샤고 여러분. 음. 컨트롤 돼. 네, 검 격염으로 하지. 저도 검체성 변경이래. 음. 검체성 변경이래. 게 변경이요. entonces la meditación nos va a beneficiar por eso si podemos dedicarle ese ese tiempo cualquier tipo de meditación nos va a beneficiar. También si en alguna ocasión se podemos dedicarle incluso hasta, hasta una hora, cualquier tipo de meditación que hacemos va a ser beneficio para ello. Va a ser beneficioso. Una hora a la semana. Meditación en la bodhichitta. Veinte minutos al día. ¿Te ¿Tú está. ¿Tú dudas? ¿Tú Sí, sí lo, lo que realmente yo, por ejemplo, tú, al tener una, una situación de que me viene un enfado así de repente, a pesar de meditar, como no tengo la capacidad en ese momento porque eh, me he enfadado demasiado, sí, en ese momento que estoy ya viendo que me voy a enfadar, entrar en ese momento en meditación para practicar la paciencia.

Es que es muy difícil, entonces es mejor hacer lo siguiente. En general, pues cada día dedicarle a la contemplación, a pensar en la mente de la bodichita, 10 minutos, 20 minutos, de vez en cuando que podamos, pues dedicarle una hora. Y así es como... Nos vamos beneficiando más que si en el momento que está surgiendo el enfado es que no va no, no va a suceder uh -huh. así. Va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Y nosotros pues, también eso, recordando, recordarnos a nosotros mismos pues, esas emociones aflictivas como el enfado que queremos trabajar. Reflexionar. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Entonces, que reflexionar, pues esas, eh, por ejemplo, en esas emociones aflictivas, como puede ser el enfado, reflexionar en sus causas, reflexionar en su, en su naturaleza, eso es lo que nos va a ayudar y dedicarle cada día 10 minutos, etc. Y ver también que aquello que nos está causando ese enfado, la causa del enfado, no es en ese momento en el cual te enfadas, esa situación en la cual te estás enfadando, esa es la condición. Que lo que está, no es la causa, sino la condición, porque la causa que te está llevando a manifestarse en esa emoción son muchas otras atrás. No es solamente esa persona, esa situación lo que te ha producido el enfado. Hay muchas causas, sobre todo lo que causa el enfado. Hay muchas causas. No solo que lo que está pasando, una palabra, un comportamiento, una cosa no se sale. No solo esto, hay otras causas. Por eso es todo tipo de meditaciones se sirven. Y estudiar el Lamrim, estudiar los libros de la sabiduría de la Buda, Uh -huh. todos textos si estudia si reflexiona eso sirve sí. hay hay cosas hay cosas para necesito reciclarla purificarla la mente uh -huh. básicamente tendrá una cosa la vida surge no constantemente no me gusta esto tiene que precisar un poco intentando para transformar algo. Hay un trabajo, una cosa, constantemente a lo mejor surge una cosa. Esto, te, esto también fácilmente se provoca el enfado. No es la condición lo que surge, eso no es no culpa de esto. Uh -huh. Hay muchas cosas, muchas causas del enfado. En general, sí, porque el eh, enfado es muy normal. Uh -huh. pues Por esa razón, cuando nosotros meditamos en cualquier tema relacionado al Dharma o cualquier tema de Dharma o cualquier estudio, reflexión que estamos llevando a cabo en relación a... A ello pues nos va a traer beneficio, cualquiera que sea en general. Any, eh, sí, no se debe olvidar disfrutar la vida, estar, tienes que estar contento, disfrutar en general. ¿Mm? A veces que una cosa que os escena un poco, no se sale, se concentra ahí, se olvida el resto del mundo. Pero hay muchas cosas que para sacar la felicidad no solo esto es lo que estamos insistiendo hay muchas otras maneras para no nosotros guay de quiudurua nosotros guay de ni siempre llevadon siempre llevadon ni en jimiji ya tapsi chig taplam chig teniente guay de maruwa digamos chakpa de que chig de que porque lo que necesitamos es felicidad necesitamos una mente que esté eh, en bienestar, en felicidad y para conseguir esa felicidad, ese bienestar, no solo hay una cosa, no solo hay un medio, no solo hay un método. Lo que lo que nos hace es aferrarnos a ello, pero no solo hay un método, algo que nos está llevando, que nos puede llevar a esa felicidad. Uh -huh. <laughs> hay muchos otros que también nos pueden llevar a ello. Quiero decir que tienes que abrir la mente un poco más. Deja bienvenida las cosas. Oh. Sí. Pues yo quisiera preguntarle a la cómo puedo manejar una situación. Por ejemplo, yo, pues de la bodichita, eso me queda muy lejos, ¿no? Pero el no enfado, el no responder a cosas, el ir llevándolo más suavemente, sin enfadarme. Bien. Porque tampoco, pues algo chiquitín he conseguido. Pero cuando veo que alguien causa daño a seres que no pueden defenderse, en mi caso, los humanos, por supuesto, pero los animales, la ira, el odio, la venganza, lo que quieras llamar dentro de mi cuerpo, lo siento. Es decir, que desearía que esos seres sufrieran todo lo que están haciendo, sufrir a otros seres no siento no siento compasión Hay momentos que tengo una luz y digo sus mentes pobres mentes pero luego no puedo no puedo de ver que hacen sufrir de esa manera otros son son dos situaciones quién son qué vas a tratar qué va a tratar mi Ki que duero nieta tana tuve mampo suydua ane tethu nieta tanke la 공조 숙신부 용이여래 아 그런 닌제께 두사마래 닌제 닌제 트로슈션 볼랑이여래사 가래 최고래 닌제 케이크 체도 가래 다 닌제 밑에 닌제 이네 샘라디 그런 동엘 디망아뇨나 예 말해 용아쇼스 삼기여사 아하 tītāṅ tānda tī ā, tānda tō mī rāna sōsō kī ā, tānda tī ḵurāndī sīṅdō chānyū sīṅ tī thā rīṅbō rēshās sī, chānyū sī thā rīṅbō rēshā, tānda kōntrō sōsō pēnā tānda tī mī chī kī nō na, mī chī kārē lāna, sētā 匈질 xim xeam nang lo kh uma ra xena di ki drop ba laye, dipa-che di ki tohar raka, di is dñop ba chang ifapa Nacht diki indro nyoon tangi al ping gyar, di lam cha xoho ram jangdhuk Entonces, Entonces, cuando cada uno de nosotros, pues pensamos en la bodichita, pensamos en los beneficios, escuchamos acerca de la bodichita, de los beneficios de la bodichita, los los analizamos, los estudiamos, entonces Surge una aspiración, una, um, una aspiración hacia esa bodichita, una confianza en esa bodichita. Y eso va a ayudar a disminuir el enfado. No quiere decir que por estar escuchando simplemente lo que es la bodichita ya se te va a generar en, en, en ti misma de forma inmediata, pero por el hecho de estarla escuchando, de estarla estudiando, de estarla analizando, y te das cuenta de lo sagrada que es, de lo beneficiosa que es, de lo importante que es, entonces surge una aspiración, un deseo de querer conseguir esa mente a la bodichita. Y esa aspiración te trae una paz mental que sirve como antídoto para el enfado. inspiration inspiration aspiration inspiring inspired aspiration es parece dumba de think mare chita de chanda lagi ale ale gonta gonta de digi dele ya ani inspired je ani ओदि चाच मुरेश सिम नन Odi द ओदि पे मसे शोजि सिम संगबो द चाच मुदि गस सिम नन जिंगरो द ओदि जिबेन दि पे मसे यावयोंग सारो बसम सिम जिजि जेम ब nī ko rāñsīn kānsu sēm nān te wāti kī yore dāgā rāñsīn kī kōntu njīmbato kī yore wā mā tō dī jāñchū sēm mīli pēntō chayabā tī nā sōngbā rāñsīn chayabā tī mā jīn pēntō yore mā tī lakī yore mā rā nā tī tī mā rā, tī kō rā nā tī rīmba māngpo yore tī rā tī rā rīmba māngpo Bueno, eh, primero hace falta sentirnos inspirados por lo que es esa A mente la bolsita. <laughs> cuando nosotros recordamos, vemos, que es una mente muy especial, una mente muy sagrada, una mente muy importante. Pues entonces nos inspiramos por esa mente, que esa mente, esa inspiración, o sea esa mente nos, nos lleva pues a querer de llevarla a cabo y entonces trae una felicidad en nosotros, un bienestar en nuestra mente. Y ese bienestar en nuestra mente está sirviendo como ese antídoto en contra del enfado. Entonces, no, por supuesto, cuando estamos hablando de la mente de la bodichita, de los beneficios de esa mente de la bodichita, de cómo está beneficiando también esa mente, pues hay diferentes grados, porque es conforme también esa mente va a irse desarrollando. Hay diferentes niveles, pero por lo menos ese primer nivel, esa primera puerta de entrada para lo que es... Trabajar en dirección de la bodichita es escucharlo, irlo analizando, contemplarlo y cada vez tenerlo más, um, más cercano a nosotros, más as asumido. Y entonces, ante más asumido lo, temo, lo tenemos, más lo estamos contemplando, pues más surge el deseo de comenzar a practicar en esa dirección. Uh -huh. Uh -huh.

Entonces, Shantideva pone un ejemplo de cómo distinguir entre la bodichita de aspiración y la bodichita de compromiso. Y dice Shantideva: es como el viajero, uno que, va, que desea viajar, que desea ir, y el otro que ya realmente está encaminado. Uh -huh. Ambas son bodichita.

y esa inspiración, ese interés, esa creencia, esa confianza al ver esos beneficios ya es ese deseo por ir. Uh -huh. Es esa bodichita. Uh -huh. Da uh -huh. Da, manzu, eh, manzu da, uh, jupe sem slabena da chikron be 1.5 da de chigyor da. Da goban to stor ro. Mhm. Da ngaju ngaju jenju sem de da uh be juzo parjin dugle ya da ne ne. Um uh, <coughs> Y esa sería pues, la bodichita de aspiración. Y la bodichita de compromiso sería cuando, eh, como el que ya está encaminado a, entonces sería como aquella mente, la bodichita en la cual ya realmente puede practicar de acuerdo a las seis perfecciones. Es decir, cuando esas perfecciones de la generosidad, la perfección de la ética, de la de la paciencia, del esfuerzo gozoso, de la concentración y de la sabiduría, cuando ya esa mente ya está con esa capacidad de estar trabajando auténticamente realmente en ella, entonces es lo que llamamos esta bodichita de compromiso. de compromiso. Uh -huh. Entonces lo primero, cada uno de nosotros es en, en nuestra mente, pues, es uh, apreciar lo que es esta mente budista, aprenderla, um, aprenderla, conocerla y generar ese respeto hacia ella. Primero, entrena en los engaños nuestro propio intolerancia, desequilibrio. Parcialidad, no el propio, uh, discriminación mental, celos, envidia, odio, se entrena. Uh -huh. Entonces, segundo paso, no solo entrena a su propio, entonces ya está. implica realmente seis profesiones en la camino está adoptando dire tanda ni kuna o jeza di dangbo de di to ya lo di to le ke je se chang sim ko lo lo jong che ani e assembly ya nyen je ndi ge pen de sam dan ro tvogiga sho genomsyek neglane yhave nygen kени gyagadharka dЛH marka. mlide hei morrani dhare unh, arhany mirce kayanti away sikemore, morarmah ytẫ� patio deliyabha madungay satyim bar другit magharisa dyya zangana maulyal. nhi s長ing give kikiba n libert lä sya tūngē yōna yabu dūs, tūngē māmpo yōna yabu yōres, tī kāngē trēpa rā, kāngē tī lē dūgā yōna, yōna yāgā tūsān. Tī sēmchōn nōsē chēngēn tī lá? Nōsēm, nō, nō, nō pāke, nō, nō, nō kēngēn. Uh-huh, nō chēngēn, tī mō chēngēn kārē tā tī lá? Tī wā ē. Tī khāne srōkwa chēgō rā sīgōr wē khāne rā tā yō? Khorā ngā tī, Una gorra, mi Ninja y mindus, Entonces dice que es la pues primero por eso necesitamos pues eh, leer acerca de lo que es la bodichita, hablar de lo que es la bodichita, estudiarla, analizarla para empezar a adiestrarnos en ella. Y, y así vamos generando también lo que es esa aspiración, ese deseo, conociéndola. Eso es en primer lugar. Tanto mm. de. Mm.

pues eh, reconocer pues, que existe ese oscurecimiento de la ignorancia, ese engaño de la ignorancia, y por la, por la fuerza de ese engaño de la ignorancia, pues todos los seres transmigrantes, humanos y demás, pues, están expuestos al sufrimiento. Uh -huh. <tose> <tose> Entonces, mientras en, se dice que mientras en el continuo mental de los seres transmigrantes que quieren liberarse, quieren liberarse del sufrimiento, sin embargo, tienen todas las todas las causas para seguir experimentando el sufrimiento. Ellos las poseen, ellos las han, las han creado. Están expuestos al sufrimiento. Aunque quiere salir del sufrimiento, pero siempre implica la causa del sufrimiento. Ese es el problema. Uh -huh. Damos cuenta que tenemos que salir del sufrimiento, pero no estamos dando cuenta todavía que tenemos que de, eh, nos, de parar para implicar la causa del sufrimiento.

Entonces, así como los engaños, como el enfado, pero principalmente es el, el oscurecimiento de la ignorancia, por la fuerza de este oscurecimiento de la ignorancia, pues estamos expuestos a lo que es el sufrimiento, a encontrarnos con lo que es el sufrimiento. Eso es lo que nos está llevando a... Eh, sin darnos, sin percatarnos de ellos, sin darnos cuenta, estamos creando las causas para seguir experimentando ese sufrimiento entonces aquellos que hacen daño tanto humanos como animales es porque ellos buscan algo para sí mismos hay un deseo que algo que desean y a, a veces para conseguir ello pues crean sufrimiento hacen daño perdón hacen daño para satisfacernos

en primer lugar pues está lo que por un lado está por la fuerza de este oscurecimiento de la ignorancia por otro lado además de ello pues nos hemos familiarizado con los engaños y esa familiarización con ellos pues le está dando la fuerza el poder que cuando esto aparecen pues nosotros ya no tenemos control sobre ellos de de un Uh -huh. Y en este caso, tanto la propia persona que está creando ese sufrimiento, ella misma está experimentando sufrimiento, como aquel al cual se lo está creando, pues también está experimentando sufrimiento. Uh -huh. Y esto es debido al engaño. Y es que incluso nosotros mismos, cuando surge uno de estos engaños, nosotros ya no, ya no tenemos control sobre ellos. Es como perdemos ese, esa, esa autonomía y estamos dominados por ese engaño. Cuando surge el enfado, nosotros ya perdemos el control. Está dominando el enfado. No tenemos deseo para enfadarnos. Pero el enfado es se sale y se pierde el control o el equilibrio. Igual que todo. Es pasa todo el mundo. ¿Mm? Entonces, ¿a quién culpamos ya nuestro? ¿A quién culpamos? ¿Quién es la mejor? ¿Quién tiene culpa y quién tiene... no, no la tiene culpa? El <coughs> En el culpable es el engaño, no el ser. El ser sufriendo. El ser sufriendo. No, te, no pueden distinguir el quien daña no le sufre. La víctima está sufriendo. Los dos están sufriendo. Uh -huh. Uh -huh.

y quién quién realmente no lo es. Esto no lo lo podemos ver gracias a la bodichita, porque la bodichita tiene esa naturaleza de sabiduría. La bodichita tiene esa naturaleza de compasión. Sí. La tendencia de lo compasivo en fondo es sabiduría. La tendencia de sabiduría en fondo es compasivo. Ese es el camino del Buda.

Lo tratamos de, de ver es a través, pues, de, lo, de esa sabiduría, de esa compasión que nos permite ver cómo no, no, esos engaños no nos están ayudando a liberarnos del sufrimiento. Mientras nuestra mente no está libre del sufrimiento, no, del la, engaño, las ignorancias, sobre todo del afrontamiento del ego, ajá, se resulta constantemente Distintos niveles de engaños, engaños. Cuando surgen los engaños, se influenciará nuestra mente, se coloreará. Nos perdemos uh -huh. distinguir y perdemos el camino o el método, método, lo que tenemos que actuar, lo que tenemos que coger. <coughs> Sí. por eso lo, todos esos seres que están que tienen un comportamiento erróneo que están incontrolados que están haciendo daños tanto a humanos como a Animales. Dentro de su mente no hay felicidad. Está bien, Wendy. Está gancho. Está dile a gancho gan gancho es imáchi bache. Gancho <laughs> ¿Y si nosotros nos quedamos con esta mente entristecida, esta mente desanimada, esta mente confundida, entonces... ¿Entiendes? No va a beneficiar. ¿Entiendes? Yo creo que no está claro. Hacia esta... Malvados, como terrorista, que sea incluso la gente que matan las. Uh, ¿No? O um, perjudica a los animales o perros. Si nosotros también estamos enfadando, ¿sí? depresiones, ¿ah? Conf confundiendo, eso es no no es una solución. Tiene, y lleva razón porque me enfado. Uh -huh. Tanto mm, con unos inocentes, ¿no? ¿Esta guerra qué sirve? ¿Esta, qué, ¿Qué haces esta guerra en el mundo? No sé, todo el día está haciendo cosas. ¿Esto qué es? ¿Para qué es? ¿Nosotros qué haces? ¿Nosotros también sufrimos? Eso no es una manera inteligente. Entonces, culpar a los engaños, los engaños. ¿Mm? Mientras hay engaños, nuestro corazón es constantemente así. El ego constantemente se produce. ¿No? Nuestro ego está acompañado, asociado con las religiones. Su, el, el fe de religión. Entonces, no está virtudes. Con la, su, ¿Cómo se llama? Khurana Kexhapkei Shenkho Yorwa, Mirikhe Shenhendang Tjikyorwa Da Kuna... Petro Echitlaa Kala Sondi Inchitzii Lhukurana Petro Echitlaan Naga Gunda Petro, khana, Khana? Mirighele Shenkho Tjik Yorwa, Manzo Mirighele, Chunzo Mirighele Shenkho Tjik Yorwa Rasismo? Uhum, Uhum Bueno, Ma, Ma, Nyer Mirighele Ken Mirighele Shenhendang Tjik Yorwa Kanchi 디 디즈 no chichir tangay do ka na, su su kikabliya, pintochiya, sungyubchiya di yagwa indokhool di, inay di nyumon danzin tang di, da miri shenpo duka resi, marami di nyumon chichir tangay do <tose> <tose> uh <-huh. tose> es igual que cuando a lo mejor pensando en lo mejor para el país para el propio país para su propio beneficio este esto está mezclado con este está mezclado junto con los engaños está mezclado también con esa aferramiento al yo con el ego y entonces aunque buscamos el beneficio para el propio país estamos discriminando, es decir, nuestra raza es mejor, nuestra nosotros somos mejores que ellos, ellos discriminamos a otros, creemos que esos otros no están beneficiando ese ese país. En realidad o nos sentimos de una raza superior o mejor que otros, y eso es lo que va a traer ese progreso, pues esos, en realidad se están, esos pensamientos se están mezclando con los engaños, con el aferramiento a yo. Sí. Yo soy bueno. Mejor, ¿por qué tiene que ser el otro malo? No puede ser los dos buenos. No, los dos... ¿Por qué tiene que ser solo... Uno bueno. <laughs> eh, si esto engaño, ¿no? Eso es, hay un engaño. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces, um, si mientras hay los, eh, ignorancia y el engaño, sí, constantemente se estaría a resultar una cosa desagradable y eh, daño, eso es algo natural ya. Tiene, eh, por eso es digamos la causalidad de kármicas uh -huh. feliz bienestar provoca solamente a través de las virtudes y sabidurías y, ¿no? el daño y malestar todo provoca por ahí engaños y el, esto es, ya. de eso es lo que está hablando la ley de causa y efecto

Uh -huh. Por eso pues a nosotros en nuestra mente nos puede dar esa, esa de esa intolerancia, el no no ser capaz de soportarlo, el ver que pueda crear ese daño a esa, esa persona. Se vuelve insoportable para nosotros. Sentimos una insoportable o in, intolerancia, Esa es tortura a nosotros. ¿Sí? Ti uh -huh. sí. Pero en la medida en la cual ese aferramiento al yo vaya disminuyendo, vaya bajando de intensidad, entonces eso ya no va a surgir. Ese, esa intolerancia ya no surge. Intolerancia, insoportable, ahí tiene que ver con nuestro uh, de, ahí, sensación del yo interior, aferramiento interior. Cuando se pacifica este aferramiento o sensación del yo ego, intolerancia no se surge. Se desaparece o se está Entonces, cuando hablamos de esa compasión, cuando está acompañado de esa sabiduría que comprende la realidad, entonces estamos hablando de una compasión, sí, la sabiduría que comprende la realidad que es la ausencia de identidad, entonces estamos hablando de una compasión completa. Sí, de compasión, renunciar al ego. La sensación de la no de la, um, ego, pacificación. Entonces ya insopor sensación insoportable, sensación de la um, intolerancia se transforma. ¿No? Pero no como convierte como insensible, no, está dando todo, está, está consciente de todo lo que es. Pero va a coger un camino muy saludable, muy virtuosa. ¿Mm? Bueno, ya lo dejamos aquí. <laughs> द्रोव नन्तासिना जोपासो येदामु गुरु रन्ना मन्डाला कमनीयतया